Nils Holgersson. El rey de los cisnes. Hacía días hubo un gran temporal al norte de Malar. El viento soplaba fuerte y la lluvia era incesante. Las grandes masas de nieve empezaban a fundirse y buscaban su camino hacia los riachuelos Malar. Estos riachuelos corrían deprisa hacia los ríos Malar, y los ríos, a su vez, se esforzaban en llevar sus aguas hacia el lago Malar. Los hombres y los animales sabían que esto era así todos los años, cuando la primavera preparaba su llegada. Pero no obstante, les parecía que este tiempo era insoportable. Siempre había pensado que el Malar era un lago hermoso y agradable. Pero no puede luchar contra estas masas de agua. ¡Se desborda todos los años! Y sin embargo, todo el mundo está dispuesto a defender su reputación. ¡No lo entiendo! ¡Y siguen diciendo que es un lago muy hermoso! Los animales que viven aquí me dan mucha pena. Todos los años pierden sus casas. ¿Y por qué no intentan los hombres hacer algo para arreglar esta situación? ¿Y qué podrán hacer contra estas inundaciones? En este caso, hasta vosotros los hombres estáis indefensos. Me alegro mucho de poder anidar en Laponia. Esto está demasiado frío y húmedo. ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Al escondite! ¡Vamos! ¡Vamos! Maldita lluvia, es insoportable. Puedes coger cualquier cosa, un constipado, por ejemplo, pero de comida nada. Sálvese quien pueda, el agua está subiendo mucho. ¿Desde cuándo hablan los peces? ¿Estoy viendo visiones o qué? En los últimos días ni siquiera he encontrado una pluma de gallina. Aquí tengo los asados más ricos justamente delante de mis narices. ¡Oh! ¡Terminaré ahogándome! ¡Vamos a echar este tronco en el agua, León! Los años ya me pesan. A ver, ¿qué es lo que tiene tanta gracia, ¿eh? En esta ocasión no has sido demasiado listo. ¿No eres tú la embajadora hada? Correcto, soy muy popular como mensajera. Soy de confianza, hábil, rápida y callada. Y puesto que voy por todas partes, siempre estoy muy enterada de todo. Me han hablado mucho de ti y estoy muy contento de encontrarte. Posiblemente tú sepas dónde se encuentra Oka con sus gansos y Nils. Posiblemente, pero no tengo la intención de decírtelo. Ya te he dicho que mi virtud es callarme. Así que no voy a ser tan tonta como para contarle precisamente a un zorro todo lo que sé. Actúo con la mejor de las intenciones. No se trata de mí, se trata simplemente de una noticia para Oka. Pero sería mejor que Oka no sepa que el mensaje procede de un zorro. Podría desconfiar, la conozco. Bueno, desembucha de una vez. Mi tiempo es muy valioso. El rey de los cisnes, Daglar, me ha pedido ayuda. Tiene que estarlo pasando muy mal si actúa de esta forma tan indigna. Tú ya sabes que el lago Malar se ha desbordado y que gran parte de la tierra está totalmente inundada. Naturalmente que lo sé.
Los cisnes se encuentran en una situación de emergencia. Y Daglar... Bueno, voy a bajar. Aunque no puedo entender por qué el rey Daglar se dirige precisamente a un zorro. Pero ya se sabe que la necesidad obliga a muchas cosas. Cierra el pico. Y escucha bien lo que te digo. Supongo que conoces a ese Niles que viaja con los gansos silvestres. Sí, me han hablado de él. Dicen que es muy inteligente y que siempre tiene una solución a mano. Y como el pueblo de los cisnes se encuentra en una situación de emergencia y está preocupado por sus nidos y sus huevos, Daglar solicita que Oka vaya a la bahía de los cisnes con el enano. Pero normalmente los orgullosos cisnes no quieren saber nada de los gansos silvestres. Sí, es cierto, no pueden ni ver a los gansos silvestres. Pero en un caso de emergencia no se mira demasiado la procedencia de la ayuda. Hay que unirse, ese también es mi lema. Así que dile a Oka, por favor, que Daglar está esperando al enano. Transmitiré tu mensaje, pero sigo estando muy sorprendida por el hecho de que un cisne utilice a un zorro como intermediario. Jamás hubiera podido imaginar que cayera tan bajo. Y ahora partiré, pero no diré nada sobre tía Oka. Diles a los gansos que el asunto no permite demora alguna. ¡Es urgente, ¿me oyes? Esta vez saldrá bien, lo presiento. ¿Cómo es que nos merecemos el honor de tu visita, Agar? Vengo en un asunto muy serio que además es muy urgente. El rey de los cisnes, Daglar, se encuentra en una situación de emergencia y solicita ayuda. El temporal ha destruido los nidos de los cisnes y los huevos se han caído al agua. Por eso el zorro pide... ¡No! Daglar pide que tú y tu bandada de gansos vayáis a la bahía de los cisnes para ayudarles. ¿Eh? Lo que hay que oír. Esto es muy extraño. ¿Los cisnes nos piden ayuda? ¡No! Ni soñando ayudaría a esos cisnes engreídos, vanidosos y tontos. ¡No pienso ayudar! Ellos siempre nos pasan así. Les deseas buenos días y ellos... Pero cuando se trata de sacarles de un apuro, les valemos. Yo tampoco participo. Haced el favor de escucharme todos. Oka quiere decir algo al respecto. Comprendo perfectamente vuestra postura. Es un hecho que nosotros les caemos mal a los cisnes y que en general evitan nuestra compañía. Con seguridad no es culpa nuestra. Pero existe una ley que hay que respetar. Cuando un ave pide ayuda a otra ave, no se puede negar esta ayuda. Eso no es válido para los cisnes. Sí, Gusta, también es válido para ellos. El agua ha destruido los nidos de los cisnes y los huevos están sumergidos. Si nos pasara a nosotros, agradeceríamos también su ayuda. Considero que es nuestra obligación echarles una mano. Sí, tiene razón, Oka. Pido permiso para quedarme aquí. ¡O vamos todos o ninguno! ¡Ella viene! No grites tanto, Gunnar. Ingrid tiene miedo y lo puedo entender muy bien. No quiero ni pensar en lo que ocurriría si los jóvenes se volvieran a pelear nuevamente. No se os ocurra burlaros de los cisnes como ocurrió el año pasado. El primero que lo haga se las tendrá que ver conmigo. ¡No me moveré de aquí ni hablar! ¡No pienso hacerlo! ¡Gusta! Mis oídos todavía funcionan muy bien. Perdón. Quisiera estar orgullosa de vosotros, así que os ruego que no me decepcionéis. ¡Queremos estar orgullosos de vosotros! La verdad es que esto tiene un aspecto terrible. No comprendo a los cisnes. ¿Por qué se quedan aquí? ¿Por qué no se van a otra parte? El rey de los cisnes, Daglar, y su reina Nieves viven aquí desde hace muchísimos años. Antes no había por aquí cisnes salvajes, solo unos pocos domesticados que vivían en el estanque del castillo. Pero un día una pareja de cisnes voló por encima de los muros del castillo y se instaló en el lago. Y todos los cisnes que viven en este lago proceden de esa pareja. Ahora ya hay muchos cisnes salvajes en el Malar. Cada uno de ellos procede del parque del castillo. Los cisnes viven por esta zona desde hace muchas generaciones. No pueden marcharse simplemente y abandonarlo todo. Nuestro aterrizaje debe ser impecable. Os pido que lo tengáis en cuenta. Esa estúpida mensajera ha traído los gansos hasta aquí. Conseguiré mi propósito. Mi querido pueblo, la inundación ha producido grandes daños entre nosotros. Me llena de alegría observar que todos sois demasiado orgullosos para irrumpir en lamentaciones. Desde hace años resistimos el desbordamiento del río, pero nunca ha sido tan grave. Lo hemos perdido todo. El agua ha destrozado nuestros nidos. Los huevos están en el fondo del lago. Abandonemos la bahía y vayamos a buscar un lugar más seguro.
No estoy de acuerdo. No puedes pedirnos que abandonemos nuestros huevos si nos fallamos. Te lo ruego. La mayoría de los huevos están debajo del agua y no tenemos ninguna posibilidad de rescatarlos. Están perdidos. Mirad, parece que va a haber movida. ¿Cómo? ¿Qué quieren esos? Os ruego a todos que nadéis bien ordenados. Claro que sí. ¿Habéis oído lo que ha dicho Oka de que Mnekase? Debéis nadar correctamente. Pecho hacia afuera, la cabeza en alto. Cuidad la postura de vuestros cuerpos. Así, vale. Nadad uniformemente por medio de la bahía de los cisnes y comportaros con normalidad, ¿comprendido? Y sobre todo no los miréis como si fueran bichos raros. No habléis en voz baja. Si se burlan de vosotros, no hagáis ni caso. Escuchad, portaros bien, ya sabéis lo susceptibles que son los cisnes. Si se produce una lucha, perderemos. Ellos son mucho más grandes y más fuertes. Parece como si viniesen a parlamentar con nosotros. No estarán pensando que nosotros nos vamos a dignar a hablar con ellos. Es en cierto, vienen hacia nosotros. ¿Qué se habrán pensado? Deberíamos cerrar las narices. Solo hay que fijarse en su traje de plumas. Parece silencio, escuchadme un momento. Puedo entender vuestra indignación, pero en este momento es de suma importancia que mantengamos la compostura. Colocaros en posición de saludo, mostrar vuestro lado más elegante. Les prepararemos un magnífico recibimiento. Digamos que un recibimiento real. ¡Manteneos en fila! ¿Ves cómo nos miran? ¡Bichos engreídos! Hasta un poco de miedo, ¿no os parece? ¿Has visto alguna vez unos cisnes tan grandes y poderosos? No, yo nunca he visto un cisne. Vamos a ver qué es lo que van a contarnos. La mayor del grupo es Oka, se le van notando los años. ¡Ya vale! ¡Sabemos que sois grandes! ¡Cuánta pomposidad! Solo falta que le concedan una orden a Oka. ¡Qué inesperado honor! Nunca pensé que volveríamos a vernos. Hemos llegado ayer, pero sabíamos que vuestra situación es desesperada. Ya lo creo. Una desgracia como esta es toda una noticia. ¿Y eso qué es? ¿Desde cuándo existen gansos silvestres blancos? No lo sé. ¿Has visto alguna vez un ganso silvestre blanco como la nieve? Seguramente se habrá caído dentro de un bote de pintura blanca. ¡Qué desfachatez! A lo mejor se cree que así tiene el noble aspecto de un cisne. Increíble, es un vulgar ganso doméstico. ¿Cómo os habéis atrevido a pellizcarme? Martín no os ha hecho nada. ¡Qué malos son! Si todos los cisnes son así, no me gustan. ¿Qué clase de sapos son esos? Mirad, este viaja con dos cabezas sobre la espalda. Uno de los sapos se ha disfrazado de hombre. ¡Se me está acabando la paciencia! No me digas, el blanco se da importancia, ni que fuese el rey de los gansos blancos. Si quieres pelea, ven, no eres demasiado cobarde. Nunca he visto una cosa como tú, ¿de verdad? Pues vas a conocerme. ¡He podido con animales más grandes que tú! ¡Puedes creerme! ¡Cuidado! ¡Tienes unos cuellos muy largos! Comprobemos si las plumas del blanco son auténticas. Una idea excelente. A lo mejor tiene escondidos más bichitos. ¡No, señor! ¡Martín no se ha hecho nada! ¡Me quejaré ante vuestro rey de Clark! ¡Ya ha llegado el momento, Nils! ¡Agárrate! ¿Qué está ocurriendo aquí? Parece que Martín tiene problemas. ¡Queréis dejarlo! ¡Sois tres contra uno! No te metas en nuestros asuntos. Te puedo hacer picadillo. ¡Nadie me ha insultado sin recibir su castigo! Tengo la impresión de que no necesitan ni la retaguardia. Vamos allá enseguida. Vamos todos. ¡Nos ataca! ¡No hay pánico! ¡Por ellos! ¡Vamos, ganchos! ¡Ataca!
faltaba. Perderéis, seguro. Tengo que ayudarles. ¡No erréis con nosotros! ¡Cobarde cisne! ¡Te voy a hacer un ruido! Parece que mi problema se va a arreglar por sí solo. ¡Se van a matar entre ellos! ¡Gusta, que ya voy! ¡Ya voy! ¡Te ayudaré! ¡Gunnar! ¡Puedes aquí hacerte cargo de este! ¡Te voy a ayudar, Gusta! ¡Ahora veráis! ¡Ya no aguanto más! Por lo visto, te crees la culminación de la creación y eres más fea que una gallina de nieve. Y tú eres una voz con los gajos. Tienes un cuello muy largo, pero tu cerebro parece el de un gorrión. Si yo fuese tan tonto como tú, no abriría tanto el pico. ¡Suéltame! ¡Suéltame ahora mismo que me enfado! ¡Buen viaje! ¡Qué venganza más fresquita! Creo que allí viene Aga, ¿eh? ¡Sí! ¡Agar! ¡Estamos aquí! ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué estáis haciendo ahí abajo? ¡Llévanos a la bahía de los cisnes o que los mansos están en peligro! ¡Todo esto ha sido culpa mía! ¡El zorro me ha engañado! Si no nos ayudan, acabaremos muy mal. Nunca debimos venir a ayudarles. ¡Allí viene Agar! ¡Mira, está sobre su espalda! ¡Nils nos ha salvado! ¡Qué sonido tan extraño! ¡Todos los cisnes hacia mí! ¡Sí! ¡Ah, qué suerte hemos tenido! Muy extraño. Tenéis pinta de culpables todos. Venga, a ver quién me lo cuenta. ¿Quién de vosotros ha empezado la pelea y se ha desviado de mis instrucciones? ¿Os calláis? Estoy muy decepcionada. Es muy triste que no tengáis el valor de reconocerlo. Resulta que los cisnes habían... ¿Martín? Así que fue Martín. Lo siento mucho, ya sé que ha sido culpa mía, pero ha sido sin querer. Los cisnes se han burlado tanto de mí que perdí el control. Pido disculpas. Martín no tiene la culpa, es que no has visto cómo le han tratado a los cisnes. Nadie se podía haber aguantado, yo tampoco. A mí me llamaron sapo y solo también quería ayudarles. Yo no les había hecho nada. Son excusas que no puedo dar por válidas, os lo había advertido. ¡Vienen Daglar y Nieves! ¿Qué estarán tramando ahora? Espero que no volvamos a empezar otra pelea. Desde luego. Venimos a decirte que todo esto nos resulta muy desagradable. Todo lo que ha dicho el pequeño hombre no eran excusas, era verdad. Los cisnes tienen la culpa, pero si no hubierais aparecido por aquí, tampoco se hubiese producido la pelea. Hemos venido en son de paz para ayudaros a resolver vuestra crítica situación. Agar, la mensajera, nos ha hablado de vuestro duro destino. Nos dijo que vuestros huevos han sido arrastrados por las aguas. Sí, esa es la triste verdad. ¿Y cuál es el motivo para que vinierais? Bueno, vosotros nos habíais enviado a Agar para solicitar nuestra ayuda en el rescate de los huevos. No lo hemos dudado ni un momento, como podéis comprobar. Hemos considerado que era nuestra obligación ayudaros. ¡Sorprendente! ¿Cómo puede Agar afirmar semejante cosa? No hemos visto a la mensajera desde hace semanas y nunca se nos hubiera ocurrido enviárosla con un mensaje. Que Agar aclare este asunto personalmente. Correcto. Bueno... ¿Cómo te atreves a identificarte como embajadora nuestra? Yo... no puedo decirlo. ¿Qué quieres decir con eso? Abre tu pico ahora mismo, Agar, si no... Si no has dejado de ser embajadora, ¡vamos! Muy bien, el zorro Smirro me ha enviado, pero le tuve que prometer no mencionarle y me da muchísima vergüenza. ¿Smirro? ¡Con Smirro! La paloma son un poco ingenua. Y Agar la más ingenua. Os digo que todo parecía muy convincente y lo que había dicho era cierto. Los nidos y los huevos están destrozados, ¿o no? Mira que dejarse engañar por un zorro Oka se ocupará de que ningún pájaro vuelva a solicitar tu servicio. ¡Qué un castigo tan duro! ¡Es injusto! ¡Yo no merezco esto! Soy de confianza, siempre cumplo lo que me encargan. ¡Qué hábil es este ganso! ¡Cuánto lamento haberme metido con él! Mi pueblo de cisnes se siente muy feliz y agradecido por vuestra presencia. Admiramos especialmente el valor y la nobleza de Martín y de Nils.
Espero que su esfuerzo se vea colmado de éxito. Martin es un ganso muy fuerte y Nils es un chico muy listo. Lo que se le mete entre ceja y ceja lo consigue. Conseguido sin nuestra ayuda. Deberíamos proponer una fiesta y organizar un concurso de vuelo. ¡Ja! Muy típico. ¿Eh? Nils y Martin están partiéndose el espinazo y vosotros solo pensáis en festejos. Venid a ayudar a los demás. Este Gunnar no tiene remedio. Es un aguafiestas. También nosotros necesitamos un descanso, ¿no crees, Lasse, hijo mío? Tienes razón. Disculpa, Martin, no te enfades. Te queríamos ayudar. ¿Pero qué hacéis? ¡Ay! ¡Pues socorro! ¡Ayúdame! ¡Ay, socorro! ¡Esmirro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, ay! Por fin te tengo. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto no ha sido más que el principio. ¡Ah! ¡Socorro! El siguiente, que no tenga tiempo para descansar. Estaban contentos. El perverso zorro Esmirro se escabulló y entre los cisnes y los gansos reinaba la paz. Al día siguiente, los gansos volaron por encima de la ciudad Falun. Nils contempló el paisaje con los ojos bien abiertos. Él sabía que este era el paisaje favorito de Bataki. A Bataki le gustaban las cosas misteriosas porque se divertía en averiguar cuánto tiempo aguantarían las casas viejas de la ciudad minera. Lo que más quebraderos de cabeza le producía era una choza donde le gustaba revolver. Pero precisamente esta choza amenazaba contra la vida de Bataki. Pero de todo esto os hablaremos en nuestro próximo episodio.